Cuando existe una denigración sistemática por parte de un padre hacia el otro con el fin de influir negativamente sobre su hijo, estamos frente a una alienación parental. Una actitud que algunos padres toman luego de una separación y que puede convertirse en una especie de violencia intrafamiliar si es que se aprueba un proyecto de ley en el Congreso. Un niño o niña adolescente comienza a odiar a uno de sus padres sin razón alguna. Inventa historias de violencia que nunca existieron o incluso declara sobre falsos abusos sexuales. Estos son síntomas de alienación parental, un comportamiento de los hijos que es generado la mayoría de las veces por separaciones o divorcios conflictivos entre sus progenitores. Las partes están tan conflictuadas que dejan de ver al niño. Pierden el norte, el interés del niño no está en ninguna parte, solamente está el dolor de ellos. No son capaces de separar la conyugalidad, independiente de si estén o no casados, de la parentalidad. Lucas Abuadba tenía 6 años cuando comenzó a odiar a su padre. No quería que lo visitara e incluso a mayor edad pensó en el suicidio. Fue uno de los primeros niños en Chile diagnosticados con alienación parental. Mi mamá me decía cosas como que mi papá era un delincuente, que estaba buscado por la justicia, que mi papá me quería raptar, cosas así. Entonces, uno como que cuando es chico y le cree esas cosas a la mamá, igual le parece increíble, pero los termina creyendo. Ese es un maltrato psicológico gravísimo porque lleva a los niños a rechazar a la figura paterna o materna, según sea el caso, ¿no es cierto? E incluso a toda la familia que gira alrededor. Y es como un secuestro emocional, tremendamente tormentoso para los niños que lo viven. La alienación parental fue reconocida en 1984. Es gradual y va de un estado ligero a crítico. El caso de Lucas fue el primero en Chile donde fue probado con antecedentes este odio injustificado al padre. En este caso, la justicia determinó el cuidado entre ambos padres. Con el tiempo me di cuenta que eso era mentira. O sea, que por lo menos mi papá está ahí, que no me va a raptar, que no me va a hacer daño en ese momento. Aunque aún hay discusión en la psicología si es un síndrome o no, la alienación parental es una materia frecuente en los tribunales de familia cuando hay que decidir sobre la relación directa y regular, es decir, con qué padre se quede el niño. En la actualidad, la alienación parental es un antecedente importante en los juicios de tuición. En esos juicios también uno puede fijarlo como hecho que se tenga que probar. O en los juicios de cuidado personal, porque también hemos visto, sobre todo con las modificaciones legales, actualmente es tan grave la alienación parental que podría ser motivo para quitarle el cuidado personal al padre o madre que la ejerce. Cientos son los casos que llegan donde niños, niñas y adolescentes se ven vulnerados por sus propios padres. En el Congreso existen mociones para que la alienación parental sea reconocida en la Ley de Violencia Intrafamiliar como un tipo de agresión, con la finalidad de que prime el interés superior del niño.